arquitectura de la ciudad de Lima existe una época entre los años 60 y 70 que se caracterizó por la realización de importantes obras públicas a través de concursos, en los cuales se dieron a conocer muchos de los grandes arquitectos de hoy. Algunos de estos proyectos fueron el Museo de la Nación, las grandes unidades vecinales y residenciales o el Centro Cívico, que es el que vemos aquí. Muchos de estos proyectos los presentamos en nuestro programa sobre edificios públicos. Y es a esta época de auge de concursos y de protagonismo de la arquitectura que se han referido muchos arquitectos con nostalgia en nuestro anterior programa, donde se reflexionaba sobre la situación actual de la profesión. Desde este periodo hasta el día de hoy, el contexto para hacer obras públicas ha ido cambiando. Y en este camino podemos ver una serie de proyectos públicos y proyectos público-privados que son muy interesantes y que también son un referente para todos los que viven en la ciudad de Lima y pasan por esta ciudad. Existen también grandes proyectos, aún en papel, que seguramente ejercerán un gran impacto sobre nuestras vidas cuando se concreten. Proyectos como estos, de los que estaremos hablando el día de hoy, incluyen el Parque Central, el Malecón de Miraflores, la Alameda Chabuca Granda, el Centro Comercial del Arcomar, y aquellos que aún están por realizarse serían la peatonización del Centro Histórico de Lima y la Alameda de la Identidad Cultural. Son obras ante las cuales la sociedad siempre va a guardar una gran expectativa, puesto que son capaces de transformar la manera como vivimos, nos movemos y sentimos nuestra ciudad. Lo que nos interesa en nuestro programa de el concurso, ganamos y de allí firmamos el contrato, que es un contrato de derecho de superficie por 60 años. El derecho de superficie es prácticamente una propiedad, pero con un tiempo limitado. En este caso, durante 60 años, el grupo privado que invierte y que desarrolla el Arcomar es dueño. Es dueño. No es que la municipalidad es dueña y nos da una concesión, una especie de alquiler o un derecho de usarlo. No. Hasta que se cumplan los 60 años, el grupo propietario es dueño del Arcomar. Claro. Esto tiene una gran ventaja y es que permite que sea hipotecado, por ejemplo, para poder financiarlo. Porque si no fuera así, si fuera simplemente una concesión, la pregunta es quién lo financia. No se puede hipotecar, salvo que Exacto. lo hipoteque la municipalidad. Y eso sería un poco absurdo, es decir, la municipalidad no va a hipotecarse para que un privado pueda hacer la inversión. Y desde que se empezó a concebir hasta que se concreta este proyecto, ¿cuántos años pasan? Inauguramos el Arcomar en el año 98 y te estoy hablando que hemos comenzado en el 92. Largo proceso. Sí, un proceso largo. Y en este caso, ¿cuál era la visión o el criterio más bien arquitectónico que se quería, ya sea para el centro comercial y para la ciudad, ¿no? Con el proyecto del Arcomar? Se llama el Arcomar, es el encuentro de la avenida Larco con el mar. La avenida Larco, la avenida Arequipa, Wilson, Tacna, hasta el distrito del Rímac, es un eje de formación histórica de Lima. Es sí. el gran eje que articula Lima. Después ha venido ya el Sanjón, que se ha convertido en una vía importante, pero en esa época solamente estaba el tranvía. Esta era la gran vía que llevaba del centro de Lima a lo que se llamaban los balnearios del sur, la desembocadura en... Por eso se llama el Arcomar. Entonces, ahí hay un punto sumamente importante que estaba desperdiciado, digamos, que era un parquecito vecinal y que no tenía la categoría que debía tener. Ese es el primero, la base del concepto, ¿no? Por supuesto, la segunda es ampliar el Parque Salazar y la tercera, que también es importante, es que el centro turístico, comercial y de entretenimiento sea tratado y concebido como un espacio público, no como un mall cerrado. Claro. Entonces, este es, yo diría que arquitectónicamente, la parte más importante. No es una caja cerrada, como normalmente se hacen los malls, sino que es una plaza pública. Cuando uno entra al Arcomar no hay ninguna puerta, ¿no es cierto?
uno va por la vereda, baja y... Una serie de recorridos abiertos, y es como si siguiera la vereda. Lo clave, digamos, era posicionarlo, ¿no?, en un punto estratégico de la ciudad y que se empiece a reconocer como tal, y eso viene de activarlo también, ¿no?, con los mismos peatones. Se hace la inversión y es como que hubiera estado allí latente, ¿no? Y la gente empieza a ir y la verdad es que superó las expectativas, ¿no? Y se convirtió en el lugar más visitado del Perú, ¿no? Claro. A pesar de que hubo un momento en el que la gente no lo veía tan factible o no creía que realmente se iba a compensar con el uso del parque. Yo siento que partes del Perú tienen la enfermedad de la desconfianza. De la desconfianza inicial, ¿no? Yo creo que es una enfermedad social. Y entonces lo que ocurrió fue eso. La gente no creía lo que nosotros decíamos que íbamos a hacer. Ya la gente se imaginaba que íbamos a apropiarnos del parque, que íbamos a quitar el parque a la gente, que íbamos a poner edificios encima del parque, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto motivó que sobre esta desconfianza la gente se oponía y hubo efectivamente un movimiento opositor, ¿no? Después la gran mayoría de estos opositores reconocieron que se habían equivocado, ¿no? Reconocieron incluso a varios de ellos, una actriz bastante conocida que fue una de las que dirigente de la oposición ha terminado actuando en el teatro de en el mismo lugar. Mario Vargas Llosa, quien habló también criticando el proyecto, bueno, ahora con frecuencia lo encuentro allí, me lo cruzo, va al teatro, va a la librería o va a los restaurantes. Casi paso forzado, ¿no?, además de todos los turistas. Así es. Y no se puede negar que también ha habido pues una recuperación, me imagino que la gente que vive aquí, sus predios se han revalorizado, ¿no? Ha habido una valorización contra lo que muchos de ellos pensaban. ¿Por qué cree que no existen más proyectos como este? Bueno, primero porque estos procesos toman tiempo y en segundo lugar hay procesos de este tipo, pero que no tienen esta historia, es decir, no están ubicados en un espacio público como era el Parque Salazar, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos, Lima se está transformando, ¿no? Claro, justamente por eso, ¿no? Y esta transformación da una serie de oportunidades, por ejemplo, la construcción de los sistemas de transporte masivo, tipo el metropolitano, tipo el tren eléctrico, va generando, abriendo nuevos espacios, nuevos lugares de valor. Y entonces, por ejemplo, creo que es un caso interesante el caso del Centro Cívico. El Centro Cívico estaba medio muerto durante años y el aprovechamiento de la estación central y su conexión ha permitido darle valor, digamos, y convertirlo en un lugar significativo. O sea, está ocurriendo y está ocurriendo en distintas partes de la ciudad. Hay que tener un poco de paciencia nomás.